Les damos la más cordial bienvenida a este programa Diálogos entre Libros. El tema que abordaremos hoy es la felicidad y lo vamos a hacer con Ezequiel Mendoza, quien es psicólogo graduado de la máxima casa de estudios. Gracias, Ezequiel. Hola, Ana, un gusto saludarte. De verdad que es una excelente oportunidad que pues la máxima casa de estudios dé estos espacios para poder hablar de temas tan importantes vinculados a la salud mental. Precisamente la felicidad es un tema que no se ve de manera tan seria, pero que tiene implicaciones profundas en las personas. Ezequiel, ¿dónde está la felicidad? Esa, pues curiosamente es una pregunta muy paradójica. Tanto investigadores como filósofos, como muchos profesionales que se dedican a estudiar el tema, no solo desde las ciencias duras, sino desde múltiples disciplinas y enfoques, pues se han preguntado esto, ¿qué es la felicidad? Y la felicidad simplemente podemos categorizarlas como momentos de bienestar en nuestra vida, momentos en donde existe pues una cohesión de, o un conjunto de esferas que nos representan, que de alguna manera pues nos llevan a poder identificar todas las cosas que nos hacen bien, todas las cosas que de alguna manera pues nos mantienen en esa sensación de bienestar, en esa sensación de gusto, de tranquilidad. Y nosotros lo tenemos que limitar a temas de salud mental, sino que es un tema tan amplio que puede abarcar pues diversos espacios de desarrollo en nuestra vida. Y creo que es muy importante de alguna manera tener pues momentos para poder trabajar en ella y también darle la importancia, así como cualquier otro aspecto de la vida, como puede ser la alimentación, como puede ser la salud mental, la salud física, etcétera, etcétera. Y precisamente cuando pensamos en la felicidad, nos imaginamos estas personas que están todo el tiempo con una sonrisa, que es ante toda situación, aparentemente, ¿verdad? Hay alegría en ellos, pero ocurre el tema del payaso, donde nos muestra esa felicidad con el rostro, pero que en el corazón muchas veces hay angustias, temores, sensación de fracaso. ¿Cómo realmente ser felices? Que no sea solo una careta que nos colocamos, sino una realidad en nuestra vida. Yo creo que nosotros tenemos que entender en primer lugar que sin duda alguna el ser humano es integral y la integralidad implica que hay muchas cosas en conjunto, tanto de manera interna como externa, que tienen que coincidir para que nosotros de alguna manera podamos encontrar esa sensación de bienestar y tranquilidad, lo que nos lleva pues a poder experimentar esa conexión tanto con lo que está afuera como lo que está dentro y no sentir que simplemente tenemos que llenar un espacio o cumplir con los requisitos sociales o cualquier otra exigencia externa que de alguna manera nos condicione para actuar de cierta forma y que nuestro estado de ánimo sea producto de realmente todo lo que estamos viviendo y que no exista esa desconexión entre lo que estamos pasando y cómo nos sentimos en realidad. Porque es cierto, hay muchas personas que caen en este sesgo positivista, en donde todo es bueno, todo es bonito, todo pasa de manera positiva y realmente no, la vida desgraciadamente no es así. Es de aceptar tanto los buenos momentos como los malos momentos e integrarlos a nuestra cotidianidad para que de esta manera nosotros podamos encontrar esa sensación de paz, de calma, de tranquilidad, porque al final la felicidad la podemos categorizar dentro de ello pues como un pequeño espacio de bienestar en medio del frenesí y del caos pues que es el mundo actual. Claro, y pongámoslo en contexto nacional. Estamos en un país tercermundista que tiene dificultades económicas, sociales, políticas. Estamos ante un cambio. Hay una sensación de que las cosas pues no están caminando como nos gustaría. ¿Cómo hacer para dentro de este caos, dentro de esta situación? Estamos hablando de alza al combustible, alza al precio de los productos de la canasta básica, de la convulsión social, el conflictos, ¿verdad? De todo tipo. ¿Cómo hacemos para tener esa salud mental? Creo que lo principal es entender que muchas de estas situaciones culturales como tal, y suena feo denominarlas de manera cultural porque no nos representan totalmente, pero sin duda es algo que está sucediendo en el contexto, implican pues que estamos sumergidos en un ambiente de tensión y sin embargo nosotros tenemos que aprender a escindir
esa realidad de la tensión, esa realidad de lo que está afuera, y de alguna manera entender que también nosotros tenemos un mundo interno, un mundo psicológico que está vinculado directamente con las emociones que nosotros podemos estar experimentando. Y no es que vamos a vivir completamente desconexos como una persona que está en un proceso de psicopatía, no, al contrario, sino que vamos a entender que existen diferencias y que este contexto, independientemente de lo que esté sucediendo, media mi vivir, y que no es una cosa por la cual yo tengo que culpabilizarme o martillarme o generar culpa al respecto, porque principalmente ese es uno de los detonantes más grandes de la depresión. La sensación de culpa, este remordimiento constante, el ensimismamiento que nos devuelve hacia ese pasado que de alguna forma está ahí pero es inconexo con nosotros y no podemos de alguna manera pues manipularlo. Teniendo esto en cuenta, uno puede de alguna forma siempre identificar esos puntos en la realidad de bienestar que de alguna forma representan esa calle, esos pedazos de calle pavimentada que nos quedan entre esta calle de tierra que podríamos llamarle vida, pero sin duda alguna es esto, es poder visualizar que existen estas dos realidades y que estas dos realidades de alguna forma median mi vivir. Si yo lo tengo muy claro, puedo encontrar alternativas, puedo encontrar actuares. Claro, esto no es una panacea tampoco, pero desde un punto muy social, muy comunitario, permite pues generar redes de bienestar que a la larga también nos pueden llegar a sentir no solo conectados con los demás, sino también conectados con uno mismo, y por ende pues llegar un poco a encontrarnos con ese enfoque de felicidad que tanto buscamos. Pero ¿qué hacer? Digamos, si tuviésemos que decir paso uno, paso dos, paso tres, ¿qué hacer ante esa sensación de inseguridad, de inconformidad? Yo creo que el primer paso, como te lo mencionaba, siempre es la aceptación, entender que estoy inmerso en este contexto media mi vivir. Segundo, establecer un análisis de mis posibilidades, verificar de alguna manera, aunque suene un poco privilegiado, hasta un poco clasista podríamos llamarlo, por la condición de muchos hondureños, el poder identificar qué se encuentra mi posibilidad para poder de alguna forma enfrentar o encontrar alternativas que me permitan escapar a esa situación de violencia, a esta situación de inseguridad, en el caso del ejemplo concreto que me planteaste. Pero sin duda alguna, muchas de las cosas radican en el primer punto, porque al estar mediadas por el contexto en donde estamos inmersos, sin duda alguna salen completamente de nuestro control. Y claro, luego ya hay otras alternativas un poco más puntuales, que cuando hay una sensación de disconfort en relación a esos temas, se tiene que buscar ayuda profesional, por ejemplo, espacios de distensión comunitaria, llámense voluntariado, llámense iglesia, llámense centros de recreación, los pocos espacios artísticos que existen en el país, tener pasatiempos. La conjunción de todos esos elementos es lo que va a ir hilvanando la red que de alguna forma compone nuestra salud mental, porque una de las cuestiones muy importantes en ese sentido es visualizar que nosotros tenemos que ir acumulando recursos para que cuando lleguen los tiempos de crisis y las situaciones complicadas que nos alejan pues, de este enfoque de la felicidad, del bienestar, tengamos recursos para poder actuar y decidir de alguna forma cómo vamos a actuar sobre estas situaciones. Porque al final una de las cuestiones muy importantes que se enseñan en psicología y algo que nunca se me ha olvidado de mi formación es que el término crisis en japonés significa alternativa, o se escribe sino oportunidad, se escribe con un carácter similar. Entonces, esto es una de las piedras angulares para poder trabajar toda la tesis del enfoque de la crisis y saber pues, que el ser humano de alguna forma cuenta con mucha resiliencia para poder anteponerse ante todas estas situaciones. Y ese sería un punto focal a estimular también. Claro, ver esa preocupación o ese problema desde una mirada más como ¿qué oportunidad tengo? Estoy sin empleo, ¿qué oportunidad tengo para generar mi propia empresa, mis propios ingresos? Estoy triste, ¿qué oportunidad tengo de pasar al otro lado, ¿no? ¿Y qué actividades me van a nutrir para poder generar ese estado de bienestar que tanto buscamos? Claro, y de encontrar pues esa conexión con uno mismo, porque al final cuando nosotros experimentamos esa sensación de disconfort nos encontramos en una situación de distorsión. No percibimos ni sentimos de la misma forma
en que posiblemente lo podríamos hacer si nos encontráramos en completa conexión con nosotros, y de alguna forma eso también media nuestro actuar. Somos producto de pensamientos, de emociones y de acciones. Las Naciones Unidas declaran el 20 de marzo como Día Internacional de la Felicidad, y uno de los países que son considerados más felices es Finlandia. Y es interesante porque lo que ellos, una de las primeras cosas que miden para determinar si un país es feliz o no, o qué tan feliz es la confianza. ¿Por qué es tan importante la confianza al momento de generar felicidad? Me gustaría rescatar un enfoque de seguridad ciudadana, porque muchas veces se habla de que ahora ya no se encierra a los presos, sino que los presos somos nosotros los que deberíamos estar libres. O más o menos por ahí va la lógica. ¿Qué quiere decir esto? Que hace mucho tiempo, todos hemos escuchado las historias de nuestros abuelos, que en el tiempo de fulano se dejaba abierta la puerta, no se abría, no, nadie llegaba a tu casa, nadie te importunaba, había mucha confianza. Pero eso es porque había muchas redes comunitarias, porque sabías quién era tu vecino, porque sabías quién era el que vivía al otro lado de la calle, porque conocías al que estaba en la otra esquina y sabías que de alguna forma era una persona, pues podríamos decirle entre comillas, de bien, y que no iba a atentar contra vos. Sin embargo, también el ser humano, al estar en una condición de constante observación, tiende a actuar de manera diferente porque su moralidad se modifica en ese sentido. Entonces, no es lo mismo un ladrón que quiere robar en una tienda, que está siendo vigilado constantemente, aunque sepa que no va a tener una consecuencia directa, a alguien que no lo está haciendo y que pues no lo va a hacer sin que lo estén mirando. Entonces pasa absolutamente lo mismo. Hemos perdido esa conexión con los demás. Y es cierto que la pandemia, de alguna forma, el distanciamiento social, todo ha tenido algo muy fundamental en esta separación. Sin embargo, es algo que ya se venía arrastrando desde hace mucho. Los famosos barrios seguros, todas esas cosas que de alguna manera han como cerrado la convivencia. Ya los niños no juegan en las calles, ya no es común saludar al vecino, no conozco quién vive a la par de mi casa. Entonces, cuando esas conexiones se van perdiendo, uno siente inseguridad, porque así como yo puedo sospechar del que está a la par mía, el que está a la par mía sospecha de mí. Y no tenemos ni la menor idea de qué es lo que está haciendo. Y por eso es que ya no existe esa confianza. Ya no podemos confiar ciegamente en el otro. Y también están implícitos pues otro montón de elementos que tienen que ver con la globalización, con el internet, con muchas otras alternativas que pues también nos conectan a la vida real y que de alguna forma establecen estándares de cómo tenemos que vivir. Entonces, al final no sé si fulanito o menganito está mintiendo sobre el estilo de vida que lleva, o si realmente es así, pues. O sea, eso nos da como un screening sobre cómo está la situación en relación a las conexiones que tenemos con los otros. En efecto, y esa confianza de saber con quién me voy a relacionar o con quién es que voy a tener una vida en común, porque los vecinos son eso, ¿no? Y es cierto, muchos barrios y colonias han dejado esa convivencia. Hay otros que todavía tienen esa oportunidad de armar el equipo de fútbol y ahí conviven, o de repente celebrar el Día del Niño, y en fin, todo aquello que nos hace sentir felices realmente. Y genera un sentido de identidad. Y que sin duda alguna es una cuestión importante, pues porque cuando nos encontramos con nosotros mismos podemos llegar a experimentar pues esa sensación de bienestar, de placer en un sentido pues hedonista, puramente de lo que realmente nos hace sentir y estar bien. Al retorno de estos comerciales, Ezequiel, nos gustaría hablar un poco alrededor de un pensamiento que encontramos y que nos parece importante analizar varios puntos que contiene el mismo. Ya volvemos. Araceli, muchísimas gracias por acompañarnos. Sabemos que ir aumentando, ganando años, no es solo ir soplando una velita más del pastel,
¿verdad? Entonces, y algunas veces no lo vemos y no, ni nos sentimos bien. Pero cuéntenos usted, que ya con los años que tiene, ¿qué es para usted o qué entiende usted por envejecimiento? Pues yo diría que es un proceso natural, que tiene sus transformaciones, sus cambios, que debemos de adaptarnos a ellos porque nos afectan, como los fisiológicos, por ejemplo, en mi caso, que fueron los primeros, pero también psicológico, ¿verdad? Emocionalmente, creo que hay bastante cambio al que tenemos que acostumbrarnos, la falta de independencia, por ejemplo, cuando nos damos cuenta que ya no podemos manejar nuestro carro y que tenemos que depender de alguien para que nos lleve, nos traiga. Entonces, todo eso es parte de la vida. Hemos hablado de, o sea, usted nos mencionó cambios físicos, ¿verdad? Anímicos. Y en cuanto a la memoria, ¿verdad? ¿Usted tiene algún truco o estrategia para evitar los problemas de memoria? Pues sí, no sé si es truco, pero yo trato de mantenerme al día con las informaciones. Volví al inglés con la gramática para que el cerebro se esfuerce un poco. Y leo mucho. ¿Y usted tiene expectativas para el futuro, verdad? ¿Cuáles son las suyas? Pues tanto como expectativas a los 91 años, creo yo que ya no se tienen, pero por lo menos trato de mantenerme lo mejor posible, con una alimentación más o menos balanceada, aunque la verdad es que no soy muy disciplinada en ese caso. Pero trato de tener una actitud positiva. Continuamos con su programa Diálogos entre Libros, hoy hablando sobre la felicidad. Ezequiel, vamos a ver en este momento un pensamiento que ya lo compartíamos antes para analizar estos elementos que nos comenta lo siguiente. ¿Cómo analizamos este pensamiento, Ezequiel? Yo considero, Ana, que es muy acertado, sobre todo porque viene arrastrando mucho de lo que venimos hablando sobre las conexiones que nosotros tenemos que tener con uno mismo. Y me parece que también toca un enfoque materialista que es muy, muy importante porque curiosamente la sociedad cada vez se va alejando de ese estándar pues que caracterizó a la primera década del siglo XX, en donde las riquezas y la acumulación de bienes era algo de las cuestiones como que tenían mayor relevancia, mayor importancia, definían el éxito. Y ahora ese tipo de cosas se están redefiniendo pues por la apertura que hemos tenido gracias a las redes sociales, a la vida de mucha gente, que sí sabemos que tienen recursos, que sí sabemos que tienen otro montón de cosas, pero que también hemos podido visualizar que se acercan más y más a nosotros porque son como nosotros, son personas comunes y corrientes que tienen gustos y lo que pasa es que tienen más recursos. Pero han aprendido a despojarse incluso de esos recursos, de esa acumulación, de tener y tener y tener y tener y tener, porque han encontrado que ahí no está la felicidad. Exactamente, y bueno, el típico caso del millonario que pareciera tenerlo todo y que al final cae en una depresión profunda porque no encuentra el sentido de su vida y al final lo encuentra en una cuestión completamente diferente al mundo al que estaba acostumbrado. Pareciera que fuera una de las metáforas que caracteriza también a ese tiempo, porque crecimos con eso y como nuestra generación es la que está como, no vamos a decir en el poder, pero como en ese proceso de ejercimiento, es quien tiene ahorita la capacidad de tomar decisiones de alguna manera, que ha introyectado un poco esos saberes y ha tomado decisiones que nos han permitido de alguna forma alejarnos de ese estilo de vida pues
un tanto banal. Entonces ahora vemos que los artistas son muy espirituales y son personas que buscan tener conexiones muy profundas, no solo por marketing, sino porque también se han dado cuenta pues que al final no es el estilo de vida que ellos quieren llevar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hacer como esa separación tan importante entre la conexión personal que nosotros podemos llegar a tener con el sentimiento de la felicidad y saber que por muchas cosas que nosotros tengamos, que ojo, tampoco vamos a decir pues que no es importante, porque uno necesita recursos para poder sobrevivir y eso siempre genera una sensación de bienestar, pero que no es el eje definitorio, no es el eje transversal de toda esta situación. Al final hay mucha gente que tiene muy poco y es la que más feliz puede llegar a ser, sin duda alguna. Ezequiel, y yo no sé si es normal, natural, cuando llegamos a ciertas etapas de nuestras vidas y decimos, no, es que cuando era niño era feliz y no me enteré, o cuando era adolescente, qué bien la pasaba, cuando era estudiante universitario, que hay todo ese ambiente de emoción, de risa, de compartir con este, en medio del estrés que se puede vivir, claro, por las clases y todo el tema. Pero qué encanto tienen esas etapas. Pero también podemos verla desde dos puntos de vista, ¿no? Cuando nos causa tristeza porque ya no lo estamos viviendo, pero también cuando podemos partir de ahí para seguir construyendo la felicidad. Claro, y es que es muy importante hablar a la Michelle de un tema que se llama sesgo de contraste. Entonces, cualquier cosa comparada a una cuestión peor siempre nos va a parecer mejor. Y sin duda alguna, pues etapas anteriores tuvieron su encanto porque así lo tenían que ser, pues. Sin embargo, no estoy completamente seguro de si nosotros tuviéramos la oportunidad de regresar, si nos quedaríamos ahí. Primero porque somos seres completamente dinámicos y nunca estamos quietos, sino porque ya pasamos esas etapas. Ya son cuestiones que están completamente resueltas y siempre existe la añoranza porque eso deja en la memoria y en nuestra memoria emocional muchos anclajes que nos hacen recordar momentos atesorados que tenemos de esas etapas. Sin embargo, y hasta de manera personal lo podría decir, no considero yo que podría sentirme igual de pleno a como me siento en este momento si yo volviera a ser un adolescente, porque ya lo mencionaba vos, que cuando estabas en el colegio existía el estrés de los exámenes, de los compañeros que van a decir, que dirán, y sea como sea, esas son partes ya superadas. Sí, exacto, y que no han perdido tampoco como su carácter completamente negativo, pues. Y solo me acuerdo de los típicos memes de que vive la universidad, que va a ser la mejor etapa de tu vida. Y bueno, esta es la mejor etapa de mi vida, dice uno. ¿Cómo va a ser la peor? Exactamente. Pero en realidad es parte de aceptar que el crecimiento es una cuestión paulatina y que independientemente de lo que nosotros podamos vivir, nos vamos a ir encontrando con retos a lo largo de la vida. Y que estos retos, sin duda alguna, van a representar complicaciones y dificultades. Pero una de las cosas más importantes que yo he podido aprender a nivel personal, a nivel profesional, es que la experiencia no es gratis. Y es una cuestión que cuesta obtenerla. Y viene cuando uno ya no la ocupa, porque ya uno resolvió y por eso aprendió. Bien. Así que solo nos sirve para futuras ocasiones. Y tener eso presente nos permite valorar más las situaciones, aún las dificultades, porque nos preparan para ser. No sé si decir mejores personas porque es un término muy amplio, pero sí podría decir que nos permite ir creciendo y irnos edificando. ¿Y qué momento tan duro nos ha tocado a esta generación vivir esta pandemia, donde nos ha movido por completo todo concepto que tuviésemos de cualquier tema? Todo se nos cambió, nos movió hacia otras esferas, nos hizo pensar y reflexionar de manera distinta. Aunque cada generación tiene sus acontecimientos que les permite, ¿verdad?, comprender mejor las situaciones o, como decís, crecer como seres humanos. Pero esto de la pandemia nos ha traído mucha muerte, y eso
nos arrastra hacia, obviamente, un duelo, una sensación, una tristeza, una pesadez emocional que no es tan fácil de superar, Ezequiel. Y mirábamos todo cerrado, todo en silencio, con aquel temor a que nos íbamos a morir. Ese era el miedo. Claro. ¿Cómo hacemos ahora que de cierta manera todavía tenemos el duelo en muchas familias, muchas personas ya no están, ya no nos acompañan debido a esta pandemia? ¿Cómo vamos creciendo, superando esos momentos tan duros? Sin duda alguna, Ana Michelle, este proceso del duelo es un proceso muy complicado porque trastoca diferentes esferas de nuestro desarrollo, de nuestro ser. Y sin duda alguna, el hecho de que muchas personas hayan tenido pues que prácticamente lanzar al hoyo a sus parientes, desgraciadamente esa es la realidad. Mucha gente cercana y lejana también padeció esto y mueve mucho, pues, cómo nosotros estamos interpretando la realidad. Sin embargo, yo considero que uno de los factores positivos que dejó la pandemia es que nos hizo darnos cuenta de cuán importante es la salud mental y el buscar espacios para poder trabajarnos dentro de estas dimensiones. Como psicólogo, como profesionista, como alguien que trabaja en el área, ¿qué es lo principal que yo podría decir? Bueno, si usted tiene la oportunidad, busque atenderse con un terapeuta y que le ayude, pues, a cerrar esos procesos de duelo, porque son cosas, son heridas que se llevan y que cuesta mucho sanar, porque se infectan y se pudren por las emociones que uno no puede expresar a raíz de todo el dolor, sobre todo por la impotencia, porque es algo que sobresale a todo lo que posiblemente hemos vivido para ese tiempo. Y si no, pues trate de escribir una carta, por ejemplo, para las personas que se fue. Exprésele todo su dolor. Una de las cuestiones que yo me he fijado es que tenemos una carente gestión emocional y tenemos pena de expresar lo que sentimos. Tenemos pena de mostrarnos vulnerables. Y bueno, si en ese momento se hace dentro de la privacidad, que se escriba en esa carta y uno, pues, prácticamente verborrea todo lo que... Lo que siente, lo que dejó esa pérdida, y pues que puede ir a dejárselo a la tumba de la persona que no está, puede quemarlo si quiere, pero que eso represente un pequeño cierre. Y bueno, no estoy diciendo que eso también sea el ungüento milagroso, ¿verdad? Pero son procesos que van ayudando. Pues, sin embargo, con un terapeuta, pues, se va trabajando más y más y más y más a profundidad hasta que estos ciclos llegan a su fin, y es en ese momento en donde ya realmente uno... Y ese es otro de los puntos que como sociedad todavía nos hace falta ir construyendo, esa no necesidad, sino comprender que es totalmente natural asistir al psicólogo, que no es porque usted está loco, que no es porque usted está fuera de su salud mental, sino que realmente es como ir al dentista. Exactamente. Y es curioso porque hasta los mismos psicólogos existe el prejuicio de ir al psicólogo por el juicio de que otro lo va a ver, sabiendo lo que uno sabe. Sin embargo, es una cuestión muy importante y he podido observar que las nuevas generaciones de alguna manera tienen una mayor apertura para asistir a psicoterapia. Sí, eso trae otro tipo de situaciones problemáticas, pero el hecho de que ya lo estén normalizando sí es algo muy, muy positivo, porque va a permitir que haya una mejor gestión emocional y una mejor salud mental, porque al final las emociones, como la felicidad en sí misma también, tiene que aprender a gestionarse. Es una cuestión que está presente en la vida diaria y que se ocupa. Sin embargo, no nos enseñan cómo gestionar las emociones. A pesar de que voy a enojarme con mi compañero de trabajo, voy a tener ganas de llorar porque me voy a frustrar por X o Y en la vida, o porque voy a sentir momentos de tanta felicidad que voy a querer llorar. Pero nunca nos dicen que eso va a pasar, ni nos enseñan que eso es normal, o que las emociones están ahí para sentirse. Sí, simplemente, pues, dejan que eso, pues, nos envuelva como una ola, y a la hora de la hora, pues, nos deja en blanco. Resulta una experiencia muy aturdidora, y eso evita también, pues, que yo quiera ir al psicólogo, porque voy a volver a sentirme así, sin duda, no quiero sentirme así. ¿Cómo ir al médico y esperar que me pinchen? Porque ya sé que eso es lo que me va a hacer sentir mejor. Algo así. Ezequiel, ¿qué se está haciendo desde el área donde usted desempeña un puesto en la máxima casa de estudios? Estamos hablando de la maestría en psicología clínica.
¿Qué trabajos se desarrollan ahí en relación a esto que hablamos de gestión de emociones, de la felicidad y todos estos temas? Bueno, Ana Michelle, curiosamente, nosotros entre 2020 y 2021 estuvimos trabajando con menores privados de libertad, una población que está totalmente invisibilizada porque se sabe que están ahí, se sabe que es un problema de carácter social y nacional, pero se hace muy poco. Entonces la maestría decidió establecer una alianza con el Instituto Nacional para la Atención del Menor Infractor, con el apoyo de UNICEF. Y básicamente el trabajo que se realizó fue crear un instrumento de cribaje para medir los riesgos de reincidencia y aparte de ello poder medir los factores de protección que están al lado de todos estos jóvenes, que es algo que también pues, lo hablábamos con el tema de la felicidad. Aparte de eso, pues siempre se desarrollan diplomados en temas de psicología de la familia, que es una cuestión muy importante porque está vinculada pues, con el quehacer diario. La familia es la unidad fundamental de la sociedad y sea como sea, también requiere su nivel de cuidado y que los profesionales también se capaciten en ello es una cuestión muy importante. Y aparte pues, de siempre nuestras clases y nuestro pensum académico que va orientado a tratar de que los pacientes que lleguen al psicólogo pues, se topen con profesionales de calidad, con capacidad y que puedan ayudarle pues, a lograr esta sensación de bienestar que tanto se necesita. ¿En qué etapa están en este momento de la maestría? Ahorita iniciamos nuestra tercera promoción. Inició en agosto del año pasado, en 2021. Nos encontramos en nuestro sexto módulo, que es evaluación de adultos, también, que es un tema importante porque el adulto está muy descuidado de alguna manera también. ¿El adulto mayor? No, a nivel geriátrico, pero el adulto en general. Sí, que se necesita siempre un diagnóstico y una evaluación para poder visualizar y pues generarle esta sensación de bienestar que tanto ocupa. Bueno, Ezequiel, podemos seguir hablando más sobre la felicidad y cómo buscarla, cómo irla generando desde el interior para luego poder trabajar ya a nivel de sociedad y de país. Pero lastimosamente hemos llegado al final de nuestro programa por esta ocasión. La puerta está abierta para más conversaciones de este tipo. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación y por inaugurar este programa. Muchísimas gracias, Ana Michelle. Muchísimas gracias pues, a todos los espacios que provee UTV y la Universidad Nacional Autónoma, nuestra alma mater, sobre todo para tocar temas de tanta importancia, porque de alguna forma es muy, muy, muy fundamental tener espacios para poder seguir hablando sobre salud mental. Y a ustedes, muchísimas gracias por estar en sintonía de este programa, Diálogos entre Libros, y por supuesto por sintonizar UTV, el canal universitario de la cultura. Hasta la próxima.